algunos músicos, ¿sí?, notarían, ¿será que eso es una gaita? ¿Cierto? Porque, ¿cierto? Entonces, ¿qué determina un género musical? Sus estructuras, ¿cierto? En este caso estamos hablando de estructuras ritmo-percusivas y ritmo-melódicas, porque aquí no intervienen instrumentos armónicos, ¿de acuerdo? Listo, entonces, esto es lo mismo para los cañamilleros que para los gaiteros. Fíjense el color, el timbre del tambor. Miren, yo voy a tocar, vamos a tocar el llamador, los dos. Este es un tambor llamador de pecho, sobre todo del Atlántico, ¿cierto? Escuchen el color, el timbre, ¿no? De pie, Mayer. Bueno, sí, bueno, ok. Perdón, de pie, de pie. Agudo, ¿cierto? Ahora, un poco más grave. Ahora miren esta justa posición, o sea. ¿Ahí qué color hay? Bueno, un timbre sabroso ahí raro, ¿no? Un mix, ¿cierto? Entonces, inclusive por el timbre, también lo lleva uno a decir, ah, ese es un estilo del Atlántico, de Bolívar, etc. ¿Sí? Bueno, la forma como toca, por ejemplo, la base, los milleros del Atlántico, es diferente a los de Bolívar, ¿cierto? Inclusive en la tambora. Entonces, esto a cualquiera diría, ya, esto cualquiera diría, ah, no, esa es una gaita, estos son gaiteros, no me suena cumbia. Entonces, fíjense lo que siempre yo llamo este rompecabezas. Bueno, ¿y cómo carajo yo puedo identificar un género musical? No es fácil. Este es un rompecabezas. Hay donde se tergiversa la información. Voy con un lobo, voy con el otro. Pero tienen rasgos en común. Sin embargo, los gaiteros le llaman a esto cumbia a su estilo. Sí, ¿de acuerdo? Gaita, sí. Entonces hay que respetar eso. Los revuelos son muy diferentes. Exacto. Tanto en la tambora como en el tambor. Perfecto. Exacto. Entonces, ¿sí? Gracias. Bueno, yo pregunto. Estoy 2 años con doctora Montesina enseñando la cumbia por el mundo entero. Hasta en los Cabulos fuimos a enseñarle la cumbia, el baile y el son de tambores. La pregunta mía es ¿por qué la gaita macho debe de tocar la maraca? ¿Qué pasa si una gaita macho no es baraquero o es baraquera? Hablando de esta niña, por ejemplo. ¿Es obligación tocar la gaita y tocar la maraca? O sea, estamos aprendiendo todos. Sí, sí, sí. Aquí se aprende mucho. Okay, sí, y yo estoy aprendiendo, por eso estoy aquí. Porque vine a aprender. Pero bueno, la pregunta mía es, ¿por qué debe de tocar la maraca y la gaita a la vez? Sí, la gaita macho tiene sus ancestros en cuestiones rituales. ¿Sí? Antes de este tipo de melodía, los indios de la Sierra Nevada, los rituales lo hacen con las gaitas, son más pequeñitas. Y ellos, el que toca el macho, toca una maraca. ¿Sí? Parecido a como está tocando ella. ¿Sí? Mi parecer, con la experiencia que tengo, yo creo que la gaita macho se fue desarrollando por intérprete. O sea, como siempre en el mundo musical siempre aparece un personaje que es el que rompe y dice, y parte de la historia en dos, ¿sabes? El macho, ¿cómo se ejecuta el macho de un tiempo para acá? Hay muchos intérpretes, los gaiteros de San Jacinto, ojo, y gaiteros negros también. ¿Sí? ¿Qué porque se le enseña primero? Porque la gaita es negra. ¿La gaita o la gaita? Hay gaita negra que los tocan los negros también, la gente no cree, pero sí, o milleros que son negros también. Ahora puedo darse el caso de que la mano quedó libre y esa mano había que utilizarla para otra cosa, que puede ser un tambor y que puede ser una maraca. No, igual, o sea, la gaita hembra no existía sola, existían las dos con la maraca. Porque ella puede tocar en la gaita y puede tocar el tambor a la vez. Tú, mira, aquí lo va a golpear. O sea, yo como músico admiro al gaitero macho, porque hay que meter una abuela. Es como una abuela. Tal vez algunos llegaron tarde en el video. Sí se puede tocar, como dice el señor, con una maraca y que el machero toque el macho. Se puede, pero ya se pierde la esencia. Pierde la esencia de lo que hacemos. Avancemos para. Bueno, en el video que alcanzamos a ver, ahí apreciamos unos aborígenes de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cogi, Wilwas, o sea, de los descendientes de los arhuacos. Este instrumento para ellos cumple una función ritual, ¿de acuerdo? Ellos hacen esto para espantar maleficios. Pero en la cumbia, o sea, nosotros los músicos occidentalmente no la utilizamos así. ¿Cierto? Entonces,
Pero musicalmente... Pero un momentito, Armando, porque vamos a hacer la explicación. Vamos a tocar los dos. Solamente la maraca y el llamador. Observémosla. Un, dos, tres, pa. Los aborígenes no tocan así porque ya está soltando el... ¿Cierto? Los tiempos débiles. Correcto, cierto. Entonces, eso es una adaptación de los músicos que hicieron eso. Porque los indios no tocan así, ¿de acuerdo? Entonces esa es la respuesta. Claro, ella, un músico en este caso hace dos funciones. Ay, lo felicito. Sí, claro. Bueno. Bien. Aplausos. Sí. Bueno, yo quería saber, yo cómo identifico que es un grupo de gaitas y no un grupo de gaitas que toca collas. ¿Sí? Primero, el color de los tambores. Primero, el color de los tambores. Segundo, cuando tú ves a un millo con tambores en gaita, es porque los tambores son prestados o algo así. Pero siempre, o sea, siempre la sonoridad, siempre el llamado va pim, capim, 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 capim. En la gaita no. En la gaita el alegre va. Si ustedes ven a mi compadre, estaba tomando el alegre, él se utiliza bajo, pero en la gaita se utiliza más el bajoneo. Se le da como más profundidad. ¿Sí? Se utiliza más los bajoneos, ¿sí? También se utiliza, claro, la bombia en este caso no lleva canteo, pero sí, se utiliza mucho la base de batata que era muy particular. Entonces ya, no es que se obvie, sí lo toca, pero es más evidente en la gaita, más evidente. Que también se utilizan allá, pero es, o sea, estoy hablando como en lo general lo que se escucha en las grabaciones de la cumbia soledeña, en las grabaciones de la cumbia chorrera, en las grabaciones de son baranuero, ese tipo de sonoridad suena es pin, capim, 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 pin, pin, capim, y a la vez sí repique y hace sus cosas, pero tiene su camino, ¿no? En la gaita, en ritmo de cumbia o en cualquier ritmo, siempre el tambor alegre con la tambora se encuentran en repiques. Siempre se están encontrando. En lo de Barranquilla o lo de cumbia allá con el flautemillo, acá cada tambor tiene su espacio. La tambora repica, el otro lleva base. A lo que el tambor repica, la tambora lleva base. Otra cosa, otra forma de identificar. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces ellos tocan acordeón, un estilo cumbia sabanera, ¿sí? Sobre todo el estilo de Andrés Landero y eso. Entonces, este instrumento usualmente se utiliza para la llamada música vallenata o de acordeón, que entre otras cosas los invitamos para que vean por Telecaribe el Festival de la Leyenda Vallenata en estos días, esta semana. Sí. Entonces, este instrumento también se utiliza para hacer líneas melódicas en un estilo de cumbia sabanera. ¿Se acuerdan? No hay una sola forma de tocar la cumbia. Ah, sí, bueno. Thank you.